La intendente ha tomado la decisión de que, a partir de la semana pasada, que es cuando hicimos operativo el decreto 307, los adultos mayores de 70 años sean quienes tengan el trámite simplificado o renovación simplificada, ya que ellos anualmente tenían que realizar un curso de educación vial, la evaluación teórica y evaluación práctica de su licencia para poder acceder a la misma. Bueno, ahora eh, anualmente solo será una renovación del psicofísico, en donde la persona va a ser evaluada por su aptitud física, y cada tres años la renovación total que va a implicar justamente que haga nuevamente el curso de educación vial y las dos evaluaciones, teórica y práctica. Pero simplificado es eh, por dos años que justamente la persona no va a tener esa evaluación intermedia. Hemos dispuesto un espacio que es eh, prioritario para los adultos mayores de 70 años, en donde ellos con su turno correspondiente eh, vienen, asisten personalmente y son atendidos con prioridad. En cuanto a los costos, ¿qué valores se manejan? Bueno, esto también es importante de destacar que exento será esta persona mayor de 70 años por dos años. Recién al tercer año abona la tasa municipal que corresponda en ese entonces, pero ya a partir de este año, desde entonces, estamos eh, haciendo los trámites de las personas mayores de forma exenta de la tasa municipal. Solamente tienen que abonar el certificado de accidentes de tránsito nacional, el Senat que actualmente es de 1.800 pesos, pero esto porque, bueno, eh, al ser una licencia nacional no podemos, por lo pronto, eh, omitir esa abonar ese, ese sellado. ¿Qué ocurre si se ha abonado el trámite en sí? Si la persona lo abonó, no, no se preocupe, la persona puede tramitar el reintegro de lo que haya abonado, sepan también... Que es a partir de la entrada en vigencia de este decreto que nosotros podemos tramitar el reintegro. Lo podemos hacer acá, eh, también lo puede hacer la persona eh, en el Palacio Municipal, hacer la presentación, o bien a través acá del registro, nosotros tenemos un espacio que también les hace la notita y puede presentar también su trámite respectivo. La persona tiene la oportunidad de 60 días antes del vencimiento que tiene previsto en su licencia, tramitar ya la renovación. Entonces, Deuda municipal es uno de los requisitos para poder tramitar la licencia. La persona que cuenta con alguna multa puede tramitarlo directamente en el juzgado de faltas de la municipalidad que se encuentra en calle 9 de julio.